Gente, transmisión directa desde Twitch, vamos con las insólitas imágenes de Aurora. Qué grupazo, primera etapa de Saúl Hernández, Markovic y Alfonso André. Veamos qué nos esperan con No te dices, a ver qué tal. Se le viene un toque de Charly García, el Surushiram. Muy buen final. Una lástima, ¿no? Lo del audio, porque la canción suena espectacular. Y eso que está así como remasterizada, haciendo todo lo posible para que quede perfecto y limpio y todo. Pero en sí, una canción muy buena realmente. Corríjanme si la guitarra, obviamente, es Markovich, indudablemente. Obviamente, Alfonso André en batería. Pero Saúl solamente cantaba o también cantaba y tocaba el bajo. Porque también su bajo ese sonaba bien, ¿eh? Tal vez no me mató como otros bajos, como siempre les digo. Pero iba muy bien al unísono de la canción, ¿eh? Pero definitivamente el protagonismo se lo lleva a Markovich para mí, ¿eh? Aportando ese toque de guitarra tan único, una ejecución tremenda y gran guitarrista, ¿eh? No solo de México, sino también de Latinoamérica. Y la voz de Saúl se me vino, no sé por qué, no sé si era sensación mía o qué, tampoco quiero entrar en comparativas ni nada, pero se me vino como ese estilo más de Charly García, de Serú Girán, también como sonaban. Pero en sí, muy bueno, gente, muy bueno. Aunque sí les soy sincero que hasta ahora creo que mi preferida es y será Atrapado en la telaraña de tu ternura. Temazo, aparte con los acordes y buscan los acordes. Muy, muy prolijo, muy, muy agradable de tocar. Hasta puedes hacerlo como arpegio y queda muy bien. Pero en sí, esta de No te dices es muy buena realmente. Mata tu corazón también me gusta, pero si tuviera que elegir entre las tres, creo que Atrapado me tiene ahí como loco, me tiene ahí shockeadísimo. Así que amigos, nada más que decir, muy buen tema. Cómo se extrañaba también conocer más de las insólitas. Sé que me faltan más temitas y seguramente llegará prontito, pero bueno, quiero conocer toda la etapa también de Saúl.
Las Insólitas, Caifanes, Jaguares y bueno, también su etapa solista que traeré muy prontito. Lo voy dejando hasta acá, amigos. Recuerden suscribirse, darle like si les gustó y nos vemos en la próxima reacción.